Hola padres de familia de Colegio Vida con Futuro, Instituto Las Américas de Parral. Soy la licenciada Cristina Vidriales, coordinadora del área de inglés. Y hoy quiero darles algunos tips para que puedan aprovechar el tiempo de lab en casa. Primero vamos a buscar la manera de estar más inmersos en el idioma inglés. Sabemos que no todos los papás saben o manejan el idioma inglés, pero sus hijos sí, manejan vocabulario, manejan frases, tienen conocimiento previo, así que vamos a aprovechar este tiempo en casa para poder practicar con ellos. Hay varias maneras de hacerla y tenemos los recursos en casa, como es el internet, podemos cantar, podemos entrar a YouTube y bajar alguna versión karaoke de la canción favorita que tengan en inglés para que puedan practicar. Aquí mejoraríamos la pronunciación y conoceríamos vocabulario. Otra de las actividades que podemos desempeñar podría ser el contar cuentos en inglés, lecturas, leer artículos, dependiendo del nivel de sus hijos. Que ellos les lean en voz alta y les platiquen de qué se trata. ¿Cuál es su historia favorita? Pueden buscar cómics e historietas, cualquiera que esté en inglés. Esto nos deja estar un poco más inmersos dentro de la cultura. Y esto es muy importante cuando estamos practicando un idioma. También podemos jugar. Hay muchas actividades de juego que podríamos involucrarnos con nuestros hijos. Una de ellas puede ser una memoria. Sí, podemos agarrar algunas tarjetas, recortar algunas imágenes y en la otra tarjeta poner el nombre en inglés del objeto. Vamos a ver quién hace más pares. Esto nos funciona en todos los niveles. Estamos practicando vocabulario, aprendemos palabras nuevas y es una manera de convivir. Otra es jugar lotería o jugar bingo con las palabras que ya vienen en sus libros. Estamos aquí inmersos en una actividad que nos ayuda también a convivir como familia. Otro de los detalles que nosotros nos gustaría compartir con ustedes es que es una buena oportunidad para que sus hijos hagan composiciones. Ellos pueden escribir acerca de algún artículo o algún tema de interés y lo pueden compartir con ustedes. Aunque no conozcamos el idioma, ellos nos pueden ir explicando en sus propias palabras qué fue lo que ellos escribieron. Vean qué tareas tienen, qué es lo que se les encarga, conozcan los libros. Los libros están diseñados para ejercitar las cuatro habilidades de sus hijos. Esta es una gran oportunidad para que conozcan los contenidos y vean de qué manera sus hijos están siendo inmersos en el idioma. Aprovechemos ILAP en casa para conocer acerca de otro idioma y otra cultura. Gracias.